llama Foro Alimia, abarcando todo un territorio. Las orillas del Limia han sufrido una intensa humanización a lo largo de la historia, hecho por el que conservan uno de los patrimonios históricos más ricos de toda Europa. Ahora se trata de concienciar tanto a los habitantes de la zona como a quienes la visitan. En este foro cultural trataremos de, por un lado, sentar las bases para conseguir un fuerte grado de sensibilidad en la población para que asimile a grandiosidad cultural de esta tierra y a su vez contribuya a la dinamización social de la comarca. Va a ser un buen momento para pues, seguir afondando los temas que son propios a Limia, para no tener una visión ensimismada de autocomplacencia, sino para que sirva de pulo cara ao futuro e poder seguir medrando na fixación de poboación no rural, como antes ben decía David. El sábado, en Lobios, reconocidos expertos en materia de investigación cultural e de patrimonio debatirán sobre el entorno. O coñecemento e a difusión do mesmo son ferramentas fundamentais, en primeiro lugar, para a súa conservación e para a concienciación social do valor que dito patrimonio ten, e tamén para que dita difusión sirva para convertilos no que son auténticos recursos, que no noso caso, e nelo estamos traballando para convertilos en verdadeiros recursos turísticos, e a trascendencia social e económica, a parte da cultural que aquí se está vertendo, que ten. Unha empresa puxante, sólida, respectuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa.